¿Quién es ese átomo? El átomo lo es todo. Es el portador de luz, el gran divisor. En los infinitos mundos que llevamos dentro de nosotros. Busco unas bombas. Bombas atómicas. Trivializas lo que aquí reside. Este es un lugar bendecido. Los hijos del átomo han jurado proteger este lugar hasta el momento de la gran división. Nadie debe entrar. ¿Qué es la gran división? Un día, el átomo regresará y tocará la Tierra para traer la gran división. Su brillo se propagará, iluminará y dará a luz a los infinitos mundos que todos llevamos dentro. Confía en mí. Estoy de tu parte. Quiero ayudarte. El átomo no necesita ayuda de quienes no creen. Cuando vuelva a nosotros, estas reliquias llevarán su palabra y su gloria a todos los rincones de la Tierra. Por eso deben ser protegidas. Está claro que este hombre sufre delirios. Recomiendo un cambio de táctica. Quiero propagar su gloria. Mira, las bombas se van a utilizar, ¿vale? ¿No es eso lo que quieres? Entonces puede que te haya juzgado mal. Si vas a utilizar estas reliquias, la voluntad del átomo se cumplirá. Toma esto y prepárate para entrar en su Sancta Sanctorum. Sigue el resplandor del brillo y te llevará hasta las reliquias. Que el fulgor del átomo temple tu alma. Cúbreme y yo te cubriré a ti. Ahora que este sitio es nuestro, deberías volver al aeropuerto de inmediato. Me quedaré de guardia hasta que lleguen los Verdinerts. ¿Es realmente necesario? Desde luego. Las órdenes del maestre Maxon fueron claras. No debo perder de vista las bombas hasta que todas hayan sido contadas, probadas y cargadas. Si queremos que Liberty Prime alcance su máxima eficacia en combate, no podemos permitirnos perder este alijo. Puedes irte, caballero.
Parece que las Mark 28 servirán. Ha sido un excelente hallazgo. Trabajaré con tu equipo para asegurar la estabilidad de las bombas de Prime una vez cargadas en su mochila. No será demasiado problema. Doctora Lee, debo admitir que no podríamos haber hecho esto sin ti. Es un poco... ¿Supervisora Ingram? Parece que las Mark 28 servirán. Ha sido un excelente hallazgo. Trabajaré con tu equipo para asegurar la estabilidad de las bombas de Prime una vez cargadas en su mochila. No será demasiado problema. Doctora Lee, debo admitir que no podríamos haber hecho esto sin ti. Es un poco pronto para celebraciones, supervisora Ingram. Todavía no hemos activado a Liberty Prime. Espero que todo el trabajo que he hecho para estabilizar sus sistemas aguante. ¿Crees que esto es seguro? Por supuesto. He comprobado en persona todas las conexiones y todos los circuitos. Prime resistirá. ¿Supervisora? Todas las lecturas están en verde. Creo que es hora de activar la alimentación. En realidad, creo que voy a dejar que pulses el botón. Después de todo, sin tu ayuda todavía estaríamos delante de un montón de piezas desmontadas. Sería mejor que lo hiciese un técnico capacitado, pero supongo que mereces ser tú quien lo haga. Liberty Prime, de nuevo en línea. Muy bien, vamos a realizar unas pruebas básicas. Orden de diagnóstico aceptada. Un momento, necesita ajustarse a su nueva configuración. Módulo vocal en línea. Prueba de sonido iniciada. Designación Liberty Prime, Mark II. Misión, liberación de Anchorage, Alaska. Blancos principales, todos los invasores chinos. Vamos a hacer un análisis del sistema y una prueba de combate. Análisis completo del sistema. Sistemas nominales. Armamento, listo. Atención, armas nucleares agotadas. Recarga necesaria. Atención, núcleo de energía desconectado. Alimentación externa. Recomendado reinicio del núcleo. Capacidad de rechazar a los invasores chinos comprometida. Veo luces verdes por todas partes. Desde aquí, todo tiene buen aspecto. Doctora, si no le importa echar un vistazo a este grandullón, se lo agradecería. Bueno, debo admitir que no estaba convencida de que fuéramos a conseguirlo. Pero Liberty Prime tiene muy buen aspecto. ¿Qué fue lo que dijo sobre su núcleo de energía? Prime está en plena forma, pero hay que reiniciar su motor nuclear. Ahora mismo está funcionando gracias a los motores del Pridwen. En cuanto lo solucione, lo enviaremos a dar una patada a la puerta del instituto. Antes de que partas rumbo a tu próxima misión, tengo algo para ti. Se me ha ocurrido esta pequeña preciosidad. Creo que añadirá un poco más de pegada a tu servoarmadura. ¿Crees que lo necesitaré en mi próxima misión? No lo sé, pero prepararse nunca está de más. De todas formas, ya está bien. Será mejor que subas al Pridwen. El maestre Maxon dijo que quería hablar contigo en cuanto terminases aquí. Y gracias, caballero. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ad Victoria.